Quinn Simmons heading into the race finish, high-fiving all the way through. Roglic takes the first red jersey. Two wins in the welter for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. The win was Florian Seneschal. The race winner is Romain Bardet. Rafał Majka, he wins in El Baracco. Jakobsen going, he wins on his birthday. Primoz Roglic has been majestic on the roads today. Out of the mist, a superman arrives. Lopez wins the stage. It's a hat-trick of wins for Magnus Cort. Clément Champoussin wins the stage with an heroic attack. Bienvenidos a la última etapa de la Vuelta 21. La ronda española cierra el telón con una última batalla en Santiago de Compostela. Una contrarreloj individual de 33,8 kilómetros saliendo de Padrón. Recorrido sinuoso y técnico que puede ser determinante en el desenlace de esta edición. El primero en salir es Josef Czerny, campeón checo de contrarreloj. El corredor de Dohkiny Quick-Step termina el recorrido en 45 minutos y 18 segundos. Czerny toma la delantera. Creo que lo he hecho muy bien. Ahora veremos qué hacen los líderes. Creo que la moral es importante porque el cuerpo está realmente cansado después de 3 semanas. Para algunos corredores, la felicidad de terminar la carrera es más importante que el rendimiento. Es el caso del estadounidense Quinn Simons de 13 Gafredo. As we see the arrival of this rider, he looks to just be enjoying himself. Quinn Simmons heading into the race finish, high-fiving all the way through. Es bueno terminar, obviamente han sido 3 semanas muy duras. Tener mi primera gran vuelta en las piernas y saber cómo gestionar en el futuro, creo que será algo bueno para mi carrera. Fabio Aru de QVK Assos tiene 31 años y con esta contrarreloj le pone punto final a su carrera deportiva. El italiano, ganador de la Vuelta 2015, así como de 6 etapas en total entre el Giro, el Tour y la Vuelta. Bravissimo Fabio, grazie per tutti. And he now waves to the crowd. He's going to take a moment. Jan Tranik se queda un poco corto en esta contrarreloj. El corredor de Bahrain Victorious, 3 veces campeón esloveno de contrarreloj, llega a más de 2 minutos de Czerny. Hoy el equipo IF Education Nippo avanza con esperanzas de victoria, pero uno tras otro, Thomas Colley y Lam Craddock, campeón de contrarreloj de Estados Unidos, se rompen los dientes en esta prueba con Czerny. Por su parte, Magnus Kornilsen, supercombativo de esta vuelta, supera a Josef Czerny. Nuevo mejor tiempo, 44 minutos 16 segundos. Ya tiene 3 victorias de etapa. He's now going to hit the line and obliterate the time of Josef Czerny in the hot seat. What a time from Magnus Cort. 44 minutes 16.03. 1 minute and 2 seconds faster than the previous fastest time. Antes de la salida del grupo de favoritos, el equipo DSM tiene a 3 corredores en el top 5 de la etapa. Ellos son Nico Danz, Chad Aga y Tamen Aresman. Comienza la batalla por los puestos de la clasificación general. En el camino hacia Santiago de Compostela, por el 8º lugar, un mano a mano entre Guillaume Martin y David de la Cruz, 8 segundos separan al francés del español. Gino Mader sale con 3 minutos de ventaja sobre Egan Bernal. El colombiano la tiene difícil para recuperar el maillot blanco que lleva el suizo. Por último, la lucha por el 3er lugar del podio es intensa entre Adam Yates y Jack Egg. Esto es lo que está en juego al final de la vuelta y, sobre todo, ¿podrá Roglic ganar una 4ª etapa? En el primer paso intermedio, David de la Cruz hace mejor tiempo que Guillaume Martin. Se esfuman así sus esperanzas del 8º puesto en la general.
para el tercer puesto es Jack Egg, el que puede estar preocupado porque Yates casi le ha sacado 25 segundos después de 10 kilómetros de recorrido. Primoz Roglic está muy decidido e inspirado en esta última crono. Desde el primer intermedio, la sentencia cae para Roglic, que siempre ha ganado sus contrarrelojes individuales en España. Primoz Roglic in the red jersey, and he is obliterating everyone's time. 18:51, and he goes top of the leaderboard by 20 seconds. Egan Bernal consigue hacer un buen tiempo en la línea de meta y se sitúa provisionalmente en el top 5, pero Gino Mader distancia al colombiano y garantiza su mayo blanco de mejor corredor joven de la Vuelta 21. En la lucha por el podio, Jack Egg fue más regular que Yates y conserva su ventaja. El australiano consigue su primer podio en un Grand Tour. He's now going to beat Yates on the line. Jack Egg is going to finish on the podium of La Vuelta. What a ride in the second half by Jack Egg. Finalmente, la imagen de esta última jornada es la demostración de Roglic. Así gana su cuarta etapa y, sobre todo, su tercera Vuelta a España. This is going to be a massive win here for Primoz Roglic as he aims for the line now. Roglic in the red jersey hits the line. He wins the time trial. He wins La Vuelta. It's a hat-trick for Primoz Roglic. Primoz Roglic vuelve a ganar una contrarreloj en España. El corredor esloveno voló sobre esta vuelta y obtuvo 4 victorias de etapa. Roglic además se convierte en el tercer corredor con más días llevando la roja, 36 días en total con la túnica de líder sumados en sus 3 participaciones. A sus 31 años termina la temporada a lo grande tras su título olímpico de contrarreloj en Tokio. Fue duro hasta el último día, pero aunque era difícil, sabía cómo hacerlo. Siempre me alegra tener tanto apoyo en la carretera. A veces se gana por mucho y a veces por poco, pero lo más importante es ganar. Primoz Roglic suma ya 9 victorias de etapa en la Vuelta. Domina en Santiago de Compostela para cerrar con broche de oro su participación este año. El segundo de la etapa es Magnus Cornilsen, ganador de 3 etapas en todos los terrenos y el supercombativo de esta edición. Sin cambios en la clasificación general, Primoz Roglic de Jumbo-Visma es el gran ganador. El esloveno supera con más de 4 minutos al español de Movistar, Enric Mas. El australiano de Bahrain Victorious, Jack Egg, logra su primer podio en un Grand Tour. El neerlandés Fabio Jakobsen de Doheny Quick-Step, con 3 victorias de etapa, es el gran vencedor del mayo verde de la clasificación por puntos. La audacia de DSM en esta vuelta se ve recompensada con la victoria en la clasificación de la montaña. El australiano Michael Storer se lleva el mayo de lunares, además ganó 2 etapas. El suizo Gino Mader, de 24 años, se lleva el mayo blanco como el mejor joven de esta edición. En la general terminó quinto. Roglic, tricampeón, un éxito tan grande como las 2 catedrales, la de Burgos y Santiago. Queda a un solo triunfo del récord de 4 de Roberto Heras. ¿Lo intentará en 2022?